Y por otra parte, hablando de recortes y de que se van a evitar los gastos superfluos y que ya no Sí, eso es habrá una pena. Eso es terrible. dispendio en lo que se gaste en este país, sobre todo los que forman parte del gobierno, pues un grupo de 13 senadores gastó más de medio millón de pesos en Bueno, eso ya solo se está unos yendo. días para ir a Ya se Cuba está yendo. y participar en la Interparlamentaria México-Cuba, porque les compraron boletos de avión y además recibieron como viáticos 380 mil pesos No, bueno. para el pago de Bien. hospedaje, alimentación y transportación local. ¿Y sabes qué es lo indignante? Todo. Todo. No, pero voy a articular lo siguiente. Hace unos días compareció, creo que, no sé si en la permanente, Rosario Robles, hablando del asunto de la pobreza y de los 2 millones. Y uno de los senadores o uno de los diputados le pide la renuncia. O sea, le pide la renuncia que sí, tiene el derecho de pedírsela, pero tú tendrías que renunciar también por este tipo de excesos. Es increíble. ¿Qué compraron, el Tropicana o qué? Imagínate, 380 mil pesos de viáticos para que una semana. No, bueno, se han de pa haber pasado bomba. Pues sí, les llevaban comida de Miami porque no les gustaba la. No, 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 Es es un que. Pero insulto. además, no sé si ya se enteraron que entre los recortes que se plantean. La primera. ¿Cómo se le llama? La primera sugerencia de recortes que se hizo por parte del gobierno y que se les pidió a las cámaras que recortaran sus gastos. La Cámara de Diputados señaló puras cosas Nimias, tontas. galletas, Sí, cosas así. cosas así. Pero en realidad los gastos de los legisladores no sufrieron daño alguno. Pues fíjate, ayer, que me parece importante por lo que significa en gasto, no sé cuántos diputados, me parece que de Morena, decidieron renunciar a su seguro de gastos médicos mayores que les da la Cámara. Creo que tendrían que quitar el seguro de gastos médicos a toda la Cámara. O sea, no es una cuestión de, ay, vean qué lindo soy, ahora yo me comprometo. No, tendrían que quitarle el seguro porque para eso tienes como funcionario público IMSS o ISSSTE. Si tú de tu sueldo, que es bastante generoso lo que recibes como diputado o como senador, quieres pagarte tu propio, como lo hacemos los mortales, tú, ok, ganas un sueldo y de ahí ya decides si compras tu seguro de gastos médicos mayores o te vas al seguro popular o lo que sea. Pero aquí es el nuestros. Nuestros impuestos pagan el seguro de gastos médicos mayores de 500 diputados y 200, Y sus familias. 232. Ah, claro. Y sus familias. Y sus Sí, porque asesores. siempre llevan a alguien para que los acompañe y no vayan a dormir solitos. No, está Se les pensado para que enfríen su los familia pies. inmediata pueda apuntarse. No, es terrible eso. No, no, Págalo no. tú de tu Gastos sueldo. mayores. No te lo pagamos nosotros. Tú tienes, lo que pagamos es el ISSSTE o el IMSS. En este caso creo que pues, la burocracia existe, ¿no? O, En la sí. burocracia existe, pero todos los funcionarios de Nivel medio para segundo, arriba. de nivel medio hasta arriba, todos tienen ahora gastos médicos No, pues mayores. ¿por qué? Digo, no, No no, sé. no Eso es a es una ti. prestación, Es es una una pregunta. prestación. Y ya tiene Sí, es muchos una años de hacienda. eso. Sí, Sí, eso claro. como no. Que todos Sí. disfrutan de esa concesión. Entonces, renunciar a los gastos de servicio médico a mí se me hace muy. Arriba. Es una No. payasada. Pues eso iba a decir, pero se me hizo muy payaso. Es una No, payasada y pero. es un ardid y es un baño de pueblo y es un engaño que nos están haciendo los morenos, sobre todo porque sabemos que su jefecito no se fue al Seguro Social cuando tuvo un problema en el corazón. Así es. Se fue a uno de los más caros de esta ciudad. Y no sabemos quién pagó. Pues no, porque él lleva no sé cuántos años sin trabajar. Es que exactamente, el punto es ese. Estos son como medidas bomba mediáticas, ¿no? Sí, los diputados de Morena renuncian. A ver, no queremos eso. Queremos que la Cámara diga, vamos a renunciar todos, vamos a dejar de contratar el servicio
de gastos médicos mayores. Sí, y por otro lado vamos a mejorar el servicio del ISSSTE. Y te digo, ya todos. Si de tu sueldo tú quieres comprar, perfecto, eres tú, ese es de tu salario. Es que no tendrían por qué renunciar a una prestación que se ganaron si trabajaran. Claro, si sintieran, si no fuera tanto la ostentación que hacen de sus lujos, del poco que trabajan y de los pocos resultados que logramos con ellos. Si un trabajador cumple con todo eso, debería tener todas las previsiones sociales. Pero que es el mismo asunto de, por ejemplo, cuando llega López Obrador o algunos otros políticos y dicen, yo me voy a recortar el sueldo. A ver, el punto no es que te recortes el sueldo, el punto es que hay, yo creo que existe la meritocracia. Y en puestos tan importantes como el jefe de gobierno, como el presidente, como el gobernador, claro que deben de tener un buen sueldo, pero tienes que dar resultados. Es muy populista eso de, ah, pues me quito el 50%, ¿de qué va a servir? De nada. Que tú te reduzcas el sueldo no sirve absolutamente de nada. Mejor trabaja bien, cumple, haz lo que sea necesario para que cumplas con las metas necesarias del gobierno. Que tu sueldo justifique los resultados, exactamente, ¿no? Que sería la idea. Porque ¿para qué queremos mediocres con medio sueldo? Bueno, es mejor un mediocre con medio sueldo que un mediocre con sueldo completo. Sí, eso sí. Una maleta total. No, sucede, el ejemplo es muy claro en la selección mexicana. Viene el entrenador y dice, yo no voy a cobrar. Y es ridículo que aceptemos un entrenador que no va a cobrar. ¿Cómo le exiges a un entrenador que no está cobrando que cumpla con un desempeño? ¿De compromiso? ¿De palabra? Eso no se puede. Ezequiel Corona Manrique, de 48 años, en Valle de Aragón. Los diputados tienen su seguro médico de gastos mayores. Yo quisiera que fueran al ISSSTE, se pararan a las 5 de la mañana y salieran a las 2 de la tarde. Que además no te atienda tu médico y te manden con el que quieran. Bueno, eso de que se paran a las 5 de la mañana y salen a las 2 de la tarde ya no es cierto, ¿eh? Se hacen citas por teléfono, se llega 10, 15 minutos antes de lo que corresponde la cita. Si el médico se ha tardado con los pacientes, puede ser que esperes media hora y ya. Ya tiene mucho que no se llega a pedir la cita directamente. Ahora todo es telefónico. Solo los que no tienen cita tienen que llegar cuando empieza el turno para ver a qué horas les toca. Pero los que no tienen cita. Y no se trata de que lo vivan para que lo sepan. Se trata de que lo sepan y lo corrijan. Claro. Y no hay necesidad de que lo vivan.